Hola amigos, quería mostrarles estas luces de inyección que se venden mucho en los comercios electrónicos como Mercado Libre y Amazon en línea, donde pues hay varias referencias y en realidad no se nota muy bien las diferencias. Entonces, como para que ustedes puedan tomar una decisión de compra. Tenemos esta que incluso como pueden ver desde la caja ya está iluminando. Esto es porque no tiene un switch de encendido y apagado. Obviamente pues es funcional, pero me parece importante que si tengan ese switch. Como pueden ver, esta luz aquí tiene la USB, tiene el detector de movimiento, que es esta bola, y tiene aquí para adherir el sticker. Por ejemplo, también tener en cuenta, esta trae aquí el cable y aquí trae el sticker, que sería un imán, cada uno con sus stickers aquí en la parte posterior, y se adhieren hacia la pared. Deben tener en cuenta, por ejemplo, esta, porque también fue confuso cuando yo la compré, que se debe pegar el azul en la superficie, este imán azul en la superficie, y este lo pegan en la luz, para que esta así no se caiga y resista pues el peso. Este que es como más gordito, como pueden ver, y así iría. Entonces aquí está lo que viene, esta número uno. Como les comento, la diferencia es que no tiene interruptor de encendido y apagado. Esto porque, bueno, en algún momento vamos a querer que no esté encendiendo todo el día. Esta segunda, bueno, esta primera que les mostré es la referencia WH-W001. Y estas son sus características o recomendaciones. Voy a quitar aquí la luz porque no deja que el celular perciba. Esto es lo que trae la caja. Bueno, esta sería la primera luz. Esta es la segunda. Esta, vamos a ver si trae la referencia esta luz. Pero en la descripción de Mercado Libre sí indicaba que tenía interruptor de encendido y apagado. Entonces, como pueden ver acá, esas son las descripciones. Dice que tiene un ángulo de 120 grados. Y pues cuenta lo mismo que la luz anterior. Esta es un poquitico más gordita, como pueden ver. Y esta sí tiene indicador de encendido y apagado. Aquí está en el modo auto, que detecta el movimiento, o si queremos que permanezca siempre encendida, independiente si haya movimiento o no. Y como pueden ver, iluminan muy similar ambas. Entonces, esta sería esta segunda luz. Esta también cuenta con su cable. Esta tiene la ventaja que ya viene pegado, adherido el sticker. Miren, aquí el sticker surgió de la superficie. Y aquí tiene un hueco para pegar en la pared. Esta, por ejemplo, no tiene el hueco para pegar en la pared. O sea que esta es más completa. Y está esta tercera luz, que es tipo barra, muy útil para pegar en la cocina, en un closet. Esta es también pues para cocina, closet, baños, en esas zonas oscuras de la casa, para que nos dé más iluminación. Pero esta pues tiene un diseño más elegante pues al ser de barra. Y esta tiene una característica adicional, es que también tiene el indicador de apagado, auto y encendido. Y aquí tiene pues el receptor de movimiento. Esta viene con dos imanes para adherirlos. En la parte superior viene con su cable USB. Y aquí está la luz. Hay unas que vienen con esta parte de metal. Estas en plástico, para que no haya que pegar incluso los stickers, sino que solo se pegan los stickers superiores y estas se adhieren pues al metal. En este caso esta no es así. Esta sería, no sé si tenga la referencia, pues toda la descripción está en mandarín. Esta es de 5 vatios, de 3 watts y 300 milímetros de LED, dice esto. Aquí indica cómo instalar los stickers. Y no dice nada más. Aquí obviamente dice que es magnética, USB y que detector de movimiento. Y la voy a encender para que la podamos ver. Aquí tiene el puerto USB, micro USB. Y aquí quedaría el modo auto y el modo on, siempre encendido. Aquí para que puedan ver la comparación de ambas luces. Y voy a mostrarles más o menos cómo sería
la instalación. Les voy a mostrar también cómo se vería con la carga. Aquí lo voy a conectar al cargador. Y bueno, aquí casi no se ve porque hay mucha luz, pero aquí pueden ver que se enciende esta luz roja como indicador de carga. Lo mismo pasa con la otra que tenemos con interruptor. Y miremos esta de barra. También aquí enciende un interruptor que demuestra que está cargando. Voy a hacer una prueba de cuánto se demora cada una en apagarse, en detectar movimiento. Entonces voy a poner aquí un cronómetro. Vamos a ver, este sería el orden real de cada una. Y vamos a hacer la prueba aquí con un cronómetro de cuánto se demoran en apagar cada una. Aquí va a ser el movimiento y vamos a ver aquí cuánto se demora en detectar. Voy a reiniciarlo aquí y vamos a esperar. Bueno, aquí ya se apagaron estas dos. Esta la dejé en modo auto. Entonces, obviamente, no detectó el movimiento. Vamos a volver aquí a reiniciar para hacer otra vez la segunda prueba. Vamos a verla aquí: detener, establecer. Y vamos a renovar aquí el cronómetro. Bueno, aquí estaba siguiendo revisando y en realidad estas dos tienen muy buena detección de movimiento, pero a esta les cuesta mucho detectar el movimiento. Aquí voy a volver a probar para que ustedes lo puedan observar. Estas que les muestro acá son las que tienen el interruptor, lo tengo en auto, pero les cuesta bastante. Entonces voy a mostrarles acá cómo se ve la diferencia. Bueno, aquí ya se apagaron todas y paso mi mano. Aquí la detectaron las tres, pero a esta les cuesta con mucha más luz. Voy a volver a probar. Como pueden ver, una de estas, que es la misma referencia, no detecta tan fácil el movimiento. Me ha pasado también probándola con las otras dos. Y entonces esto para tenerlo en cuenta. Y les voy a mostrar cómo sería entonces la instalación. Voy a probar con esta, que sería la de barra. Bueno, aquí ya estoy para instalar. Voy a instalar esta de barra en este closet. Esta viene con dos stickers, que serían estos dos. Esta es la parte que iría en la parte superior. Entonces debemos calcular bien en qué punto la vamos a instalar. Esta podría ir en estos dos puntos de contacto y este otro punto iría acá. Entonces las voy a instalar y vamos a mirar cómo queda. Acá simplemente es quitar este sticker y lo ubicamos en la superficie. Creo que podría ir de esta manera. Y este sería el otro sticker.
Lo voy a ubicar aquí como para que quede centrado. Y iríamos en estos puntos. Bajar aquí lo más amplio posible. Y voy a tratar de que quede en esta posición al menos un minuto, porque no se ve en cámara así. Aquí lo tengo apagado. Y ya quedan instaladas. Voy a presionar acá para que queden bien pegadas a la superficie. Y lo que ya hay que hacer es sincronizar muy bien para que queden estas otras pegatinas adheridas en el mismo punto donde ya las habíamos pegado. Serían más o menos en este punto. Me quedó un poquito torcido, voy a operar eso. Y ya sería poner la otra así también. Y así quieren instalar. Listo, aquí ya puse las dos. Voy a encenderla. Y quedaría así. Y miren que aquí queda muy cómodo. Para esos lugares donde no hay mucha luz. Entonces esa era como la razón de estas luces. Muchas gracias. Espero me sigan. Que estén bien.